Yo también quiero grabar. Espinosa. Espinosa. Yo, María Ignacia Toledo. Ya. ¿Qué me dijo la niña al final? ¿Su nombre? María Ignacia Toledo. Toledo. ¿Qué más? ¿Ya? Le dice, ya. Pero esperemos un poquito cuántos participantes hay. 19 recién. Esperemos unos 2 minutos para empezar, ¿ya? ¿Alguna consulta, niño? ¿Qué en el... ¿Alguna cosa administrativa o alguna cosa de la materia? Profe, hay compañeros que están esperando entrar. Admitir todos, no hay nadie, por lo menos hasta ahora. Tengo 21, hay 7 esperando, espérame. Ahí van todos. Admitir. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Me permitiría grabar, por favor? Cristian Gómez. Cristian Gómez, perfecto. Gracias. Profe, a mí igual, Nelson Bobadilla. Ya, Gómez y Bobadilla. Gracias, profe. Ahí, permitir grabar. Profesor, buenas tardes, a mí también, por favor, Daniela Pinto. Ya, Bobadilla. Pinto. Ya. Sí, Daniela, te dio el pase, ¿no? Sí, ya. Daniela, ¿estás bien, no? Sí, profe, gracias. Perfecto, ya. Bien, pues entonces empezamos, ¿no? 24 alumnos, no hay nadie esperando. Están bien, están todos participando, ya. Entonces, por tercera vez les voy a dejar pendiente lo que es el programa de estudio, ya que esta asignatura salió como la modalidad de hacer una remedial cuando se pueda, ¿ya? La idea es, lo que estamos haciendo está bien, lo que es la cátedra se puede hacer mediante en forma Zoom, ¿no es cierto?, a distancia. Los talleres, se puede hacer la mitad de los talleres, tal como lo hicimos en esta oportunidad, lo que estamos haciendo también está bien, pero nos falta, digamos, una parte de trabajar imágenes en computadores, en este caso con los Mac que están en la universidad, y algunas visitas, si es que se pueden realizar algún centro, más que nada visitas, pero lo que más me interesa a mí es poder ver imágenes, sacar toda la información de lo que está en los computadores de la universidad, ¿ya? Entonces, eso va a quedar como pendiente, podría ser un remedial de 2 semanas y estaríamos prácticamente más lo que vamos a ver en la asignatura para todo lo que es estaría, digamos, la asignatura completa, ¿ya? Vuelvo a repetir, los remediales son siempre y cuando se pueda retornar a los laboratorios de la UTA, ¿ya? Y eso hay que incluirlo en el programa, ¿ya? Como es un programa atípico, ya hay que incluir que esto va a ser, la clase es por sistema Zoom, ¿no es cierto? Las evaluaciones igual, y va a quedar una parte pendiente de la asignatura, y eso hay que volcarlo a lo que es el programa de la asignatura, ¿ya? Y por eso también la modalidad de las... bueno, ustedes saben que los remediales no son evaluados, solamente es para completar el proceso, completar lo que quedó pendiente dentro de la asignatura. Eso más o menos se hace para los remediales, ¿ya? Siguiendo con eso, empezaríamos viendo materia, y la próxima semana ya sí o sí ya tendría que subirles su programa para ver también cómo va a ser el sistema de la evaluación, que ya algo les ha adelantado en forma oral, pero tiene que estar escrito, ¿no es cierto? Todo lo que es el programa tiene que estar subido a la intranet. Ustedes ahora revisé recién el curso, todavía no está subido a intranet, menos va a estar subido a e-learning. Por lo tanto, tampoco puedo tener algún nexo de... generalmente todas las clases se suben a intranet o a e-learning. En este caso no puedo subir nada, solamente estamos haciendo todo en forma de mucha voluntad de su compañera, ¿no es cierto?, que es Yubitsa, que está recibiendo la información que yo les mando para que ella se los reparta a ustedes, ¿ya? Vamos entonces a empezar con lo que es clase de hoy día.
Bien. Bueno, acá tenemos las distintas aplicaciones de la tomografía computarizada, ya hemos adelantado algo. Estos son imágenes, vuelvo a repetir, si les pregunto alguna vez por alguna imagen, ¿qué imágenes son estas? Estas son todas imágenes post-proceso las que aparecen acá arriba. Vale decir, aquí no hay ni una imagen axial que me demuestre que es el origen de este examen. El origen de los exámenes, acuérdense ustedes que son por algo que se llama tomografía axial computarizada, el origen es axial. Entonces, todo esto que está acá son reconstrucciones post-proceso. Esto es un BRT, esto es un SSD, que, o 3D también se le denomina, esto es un MPR coronal, esto es lo mismo que está acá, es un BRT, esto se llama MIP, que lo vamos a ver hoy día, que es lo que significa el MIP, ¿ya? También es MIP, porque son para angiografías. Esto es un MPR, lo mismo que está acá, ¿ya? Que son reconstrucciones post-proceso. Este es BRT, que es una aplicación de los exámenes con los equipos de más canales, que son de 64 hacia arriba, entonces podemos ver las coronarias acá. Y esto es lo mismo que esto que está acá, ¿no es cierto? Que también es un BRT. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa por hoy día? Digamos, vamos a hacer igual, parte repaso y parte adelanto, o sea, vamos a trabajar para que se entiendan mejor los contenidos, vamos a ir trabajando algunas cosas que ya hemos visto y algunas cosas nuevas, ¿ya? Bueno, la introducción, un poquito de la historia, ¿no es cierto? Un poquito de detalle con respecto a los equipos, ¿ya? El nacimiento, lo mismo que vimos en la clase anterior, necesidad de la información y disminución del tiempo, esto es un poquito nuevo, ¿ya? Y vamos a ver la obtención de la imagen, ¿ya? Hoy día vamos a ver cómo se forma la imagen. Bueno, ustedes ya conocen al descubridor de los rayos X, ¿no es cierto? Wilfred Conrad Röntgen, ¿ya? Y les presento también al señor que, digamos, tiene que ver con los fundamentos de la TAC, pero esto es un caballero, miren, el año 1917. Los fundamentos matemáticos se deben a este señor, que es Johann Radon. Él no tuvo nunca conocido un escáner, nada, porque él ya falleció, cuando se salió el primer escáner, que fue el año 1971, ya había fallecido, por lo tanto, estos son fundamentos netamente matemáticos. A través de estos fundamentos matemáticos de este señor, se pudo crear imágenes de una zona tridimensional, imágenes en cortes axiales, ¿ya? Entonces acá tenemos a Cormack, que es norteamericano, que en el año 1963 empezó a hacer aplicaciones en medicina. Y aquí está el señor, digamos, Woodford Homfield, que es inglés, ¿ya? Y esto en el año 1967 hizo las primeras investigaciones de lo que es escáner, ¿ya? En el año 71 sacó las primeras imágenes. El premio Nobel lo sacaron ellos dos, ¿ya? Cormack y Homfield, ¿ya? Acuérdense que las unidades TC, que son la unidad que mide el color, ¿no es cierto?, en el TAC, ya sea de un gris oscuro, un gris claro, o un negro completamente, o algún blanco, va a tener un número, ¿ya? Y ese número se llama número TC, o también se le llama número o escala Homfield, ¿ya? Y lo hemos visto ya parte de eso en los dos talleres que hemos tenido. No, ¿se cayó? Sí. Se cayó. Se dio lag. Los más grandes se caen. Menos Colo Colo. Hoy día ganamos.
Ya dice el profe que hay que esperarlo porque se le cayó y va a reiniciar. Que nos quedemos conectados. Te pasó lo mismo. Gracias, Yuitza. Podríamos recomendar al profe que apague el video y que su PowerPoint tenga menos, ¿cómo se llama esto? Efectos, quizás eso lo hace que se le apague el, que se le pegue el PC. Es BTR, eso debe ser. También. Le voy a decir esa recomendación, Benja, igual yo cacho que el estar él en simultáneo con el PPT hace que se pegue más, le da más lag. Pido un notebook, bueno. Jugamos Among Us. ¿Alumnos? ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Perfecto, ya. Lo mismo es perfecto el otro día, pero espero que no falle más, ¿ya? Bueno, estábamos que, bueno, les dije que los programas iban a ser la próxima semana porque este sistema de Zoom ha ido cambiando. Ya ahora aceptaron de que esta asignatura tiene una modalidad remedial, ¿no es cierto? Que en dos semanas de remediales podríamos estar listos, más todo lo que vamos en este semestre, ¿ya? Igual ustedes quedan con su nota puesta y eso les vale para la nota de la asignatura. Los remediales solamente son un complemento para lo que es el avance de la asignatura. Bueno, estábamos con estos señores que son los responsables de que nosotros podemos trabajar con un escáner, que son importantes saberlo, ¿no es cierto? En primer lugar, Röntgen, que descubrió los rayos X, después el señor Radón, que en el año 1917, sin saber que esto iba a ocurrir muchos años después, él ya tiene delineado lo que son los fundamentos matemáticos para poder hacer cálculos a través de una imagen tridimensional, poder de cualquier forma él poder determinarla y replicarla, ¿ya? Aplicaciones en la medicina, Cormac y Humphrey fueron los dos caballeros que llevaron el premio Nobel de Medicina en el año 1979, ¿ya? Este caballero empezó sus trabajos en el año 67, el año 61 ideó el primer escáner, ¿no es cierto? Ya les dije que está en la fábrica EMI Odeón, ¿no? Y uno se recuerda siempre con EMI, que es la firma donde grabaron los Beatles en Inglaterra, Londres. Bueno, quiero que la historia, crear una imagen tridimensional, tres dimensiones, ¿no es cierto?, de un objeto tomando múltiples mediciones del mismo con rayos X desde diferentes ángulos, ¿ya? Los ángulos, ¿no es cierto?, ustedes saben que gira en 360 grados respecto a la estructura que vamos a tomar, que en este caso es el cuerpo humano, puede ser el abdomen, la pelvis, un hombro, puede ser cerebro, cuello, cualquier parte del cuerpo en la cual
hacemos girar un tubo alrededor del cuerpo, ¿ya? Y utilizar una computadora, esto la computadora es la que hace los cálculos matemáticos para que la imagen sea visible, ¿no es cierto? Que permite reconstruirla a partir de cientos de planos, no solamente es un plano, son cientos de planos, esto de cientos de planos se refiere a que son cientos de lecturas cuando el tubo va girando y va disparando, son cientos de lecturas que llegan a un computador, superpuestos y entrecruzados. Bueno, en el 1 de octubre del 71 se realiza el primer escáner, ¿no es cierto?, en el Hospital de Londres, ¿sí? Ese es el EMI, 5005 se llamó, y el 79 fue el premio Nobel para sus descubridores, ya les dije, Cormark y Humphrey, ¿ya? Bueno, hoy en día, en la actualidad, tenemos, ya les dije, lo que es los componentes del tomógrafo, vamos a revisar un poquito más de esto. Todo el equipo de tomografía axial computarizado están compuestos por cuatro grandes módulos, ¿no es cierto?, que uno es el gantry, ¿ya? O garganta también se le denomina, la computadora, que aquí no está la computadora, estaría acá representado, pero hoy en día los computadores son chiquititos, digamos, están debajo de una mesa. Estos son computadores antiguos, ¿no es cierto? Que eran tremendas máquinas y en realidad hoy en día ya es un computador igual que el de la casa, un PC personal, donde se le denomina el reconstructor, ¿ya? La consola, que es esto, ¿no es cierto? Y el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento está dentro del gancho, ¿ya? Pregunta de prueba, el sistema de enfriamiento, yo lo mostré el otro día, que estaba dentro del gantry, y dije que no solamente giraba alrededor del paciente un tubo y sus detectores, sino que el sistema de enfriamiento, una transformadora de alta tensión, ¿no es cierto?, componentes que son importantes, y todo el sistema eléctrico DAS, que es de la formación de la imagen, ¿ya? Vale decir, acá llegan varios voltajes a lo que es los anillos de detectores, hay un anillo para... dar voltaje, alto voltaje, hay un anillo para dar voltaje de la casa, que es el 240, que son para alimentar los detectores, ¿no es cierto? Hay anillos para recibir información, vale decir, todos los datos que se generan del DAS salen por acá, hacia afuera, por cables, o sea, vale decir, hay cables que ingresan, son de tensión alta y de tensión baja, y hay cables que salen, ¿no es cierto?, que son de datos, ¿ya? Eso es lo que, en resumen, cuenta lo que... Tiene un montón de cables que ustedes ven acá que se conectan con el gancho y son de datos y de tensión. El sistema de enfriamiento es importante, lo vamos a ver hoy día. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Bueno, el gantry contiene el tubo de rayo X y además contiene elementos de detección. Ya dijimos que acá está el tubo, acá está el colimador. Y aquí están, como una banana también se le denomina, en forma cóncava, los detectores, ¿ya? Pasando por la historia, hay detectores que a veces estaban en los 360 grados, que eran los de cuarta generación, y los de tercera eran así, ¿ya? Prácticamente de esta forma. Yo le dije que desde la cuarta generación hacia atrás, el impedimento estaba en que el tubo estaba conectado a cables de alta tensión que estaban conectados hacia afuera del gantry. Y eso hacía que el tubo solamente girara en una vuelta y tenía que volver a su lugar, ¿ya? Y hoy en día todos estos tubos giran en forma constante, ¿ya? En forma constante, ¿cierto? Y una vez que disparan, siguen girando, disparan el tubo, el rayo, se detiene el disparo, pero el tubo sigue girando por inercia, no se detiene casi nunca, ¿ya? Se detienen como momento de protección, digamos, de los rotores, se puede detener en forma automática, pero no es que se detenga cada vez que termina el examen, simplemente siguen girando y se detiene un momento, ejemplo, pasa una media hora y no se hace el examen, el equipo solito se va a detener en forma automática. Pero están girando en forma constante todo esto, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, acá está el tubo, los detectores, aquí está lo que es el transformador de alta tensión, que estaría por acá, ¿no es cierto? Y acá estaría el sistema de enfriamiento a grandes rasgos. Tenemos un montón de cables, ¿no es cierto?, también por dentro, que son, y tenemos tarjetas computacionales que, ¿no es cierto?, van a generar, que forman parte del DAS, que es todo eso, más las tarjetas computacionales, para salir de acá un sistema binario, en realidad. De aquí no salen imágenes, sino que salen solamente datos, que son sistemas binarios, que van a llegar a un reconstructor, que va a generar esos datos que son binarios, a generar una imagen. También dijimos que todos esos son los que rotan, los que están en el círculo, pero por fuera hay estos que son ventiladores. Hay un ventilador ahí, hay un ventilador acá arriba, que entregan aire helado a todo este sistema, porque el sistema de calentamiento y refrigeración es súper importante. Si falla uno de estos, falla el sistema. Si falla cualquier cosita de acá, falla el sistema. Vale decir, cualquier componente en forma individual que falle en el escáner, falla todo el sistema. Un escáner no puede trabajar con alta temperatura, por lo tanto, tiene que estar todo esto con un sistema de enfriamiento súper importante. Entonces hay un enfriamiento que es
que está por fuera, que no se mueve, es un sistema de enfriamiento interno que es el motor que lleva el aceite, que está acá, ¿no es cierto? Lleva el aceite Diala, que es un aceite especial que refrigera el tubo, por fuera del tubo, digamos, que lo refrigera, que está acá, acá está el sistema, y eso gira. Entonces el sistema de enfriamiento principal del tubo está dentro del gantry, acá, gira alrededor del paciente. Y lo otro también, que la temperatura externa, la que nosotros colocamos en la sala, debe estar siempre a menos de 23 grados. ¿Ya? Igual, si ese aire acondicionado externo se echa a perder, vale decir, va a subir la temperatura probablemente de la sala a 30 grados, 32 grados, también el equipo tiene un sensor y deja de funcionar. Vale decir, nosotros dependemos de muchos factores para que el equipo de repente se pare solo y no deja, y deja de trabajar. Siempre en el sistema técnico del equipo tienen los datos del error. ¿Qué es cuál es el error? ¿Por qué está fallando el equipo? ¿Ya? Y solamente hay que arreglar, ¿no es cierto?, todo el sistema de refrigeración externo y el equipo puede funcionar normalmente. Basta eso solamente. ¿Ya? Bueno, acá tenemos que la tapa del gancho, esa está arriba, está ahí arriba, ¿no es cierto? Y es la que te tapa a todo el sistema. Nosotros acá lo tapamos. Esta es la vista anterior. Acá está la camilla, esta es la vista anterior. Alumnos, por detrás de esto, hay una tapa también posterior y están lo que se denomina los anillos deslizantes, que son anillos que están situados, ¿no es cierto?, en forma concéntrica, unos más pequeños, unos más gruesos y otros más delgados, pero son un montón de anillos, son más de 6 u 8 o 10 anillos que están alrededor, dependiendo de la marca del equipo, y ya, como les dije, son anillos que, si yo le quiero generar voltaje, ¿te acuerdas que le dije lo del puño y la...? Existe lo que se denomina una escobilla. Una escobilla que prácticamente, si yo le quiero dar voltaje, el borne del cable, ¿no es cierto?, se conecta con este anillo deslizante que está por detrás. ¿Ya? El tubo de rayos X es un tubo de rayos X con ánodo giratorio, generalmente es de tungsteno el ánodo, ¿no es cierto?, y posee una alta capacidad de dispersión de temperatura. Acá hablamos de millones de unidades calóricas. O sea, un equipo de esto, está, su nombre dice... 4 millones, 5 millones, 6 millones de unidades calóricas. Más o menos ese es el rango de las unidades calóricas que tienen que tener estos equipos. Acuérdense que sacamos la cuenta, ustedes en los exámenes que vimos ayer y antes de ayer, que un disparo, una sola espira de un cerebro, incluso un cerebro simple, que es una sola pasada, duraba 10 segundos. 10 segundos a 300 miliamperes y 120 kilos. Por lo tanto, es bastante potencia y eso genera bastante calor. ¿Ya? Si a ese mismo paciente le agregamos un ataque con contraste seguida de esa, vamos a tener 10 segundos más y eso va a ir calentando el tubo. Por lo tanto, los tubos estos son la diferencia que está con el tubo de rayos X convencional, que la tecnología, la física es la misma, ¿no es cierto? En tubos de rayos X con un ánodo, un cátodo, ¿no es cierto? Es la misma, el aspecto físico, pero lo que cambia es su sistema de temperatura. Estos pueden aguantar, tienen que ser, digamos, unos tubos de máxima temperatura, estamos hablando de 4, 5, 6 millones de unidades calóricas para disipar la temperatura. Es una gran diferencia con el tubo convencional. La física es la misma, es el mismo formato, ¿no es cierto?, de un ánodo, una nube electrónica, los electrones quedan libres, un alto kilovoltaje que va a chocar con un cátodo y un ánodo donde chocan los electrones, ¿no es cierto?, y forman la radiación X que va por un filtro, que se filtra la radiación y va por un colimador. Bueno, los detectores es lo que está al lado contrario del tubo, ¿no es cierto? Los detectores, ejemplo, están, acá está el tubo, acá están los detectores. ¿Ya? Los detectores reemplazan, ejemplo, en el radiodiagnóstico, acá está el tubo, el paciente, y en el radiodiagnóstico tenemos una placa. En este caso, hoy en día, solamente, ni siquiera placa, hoy en día es una pantalla reforzadora. ¿Ya? Con la digitalización trabajamos con una pantalla reforzadora. Entonces tenemos el tubo, paciente, pantalla reforzadora. Entonces aquí las pantallas reforzadoras, que serían la placa, están reemplazadas acá por detectores. ¿Ya? Los detectores los tenemos así, de esta forma. Cuando hablamos de un detector, bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, estos son detectores, pero es una sola fila, porque no tiene una línea que parta esto en 2, o en 4, o en 6, en 8, en 16, en 32, 64, 128. Solamente es una sola hilera. Esto se llama hilera de detectores. Y este es el principio del escáner helicoidal monocorte, de un solo corte, ¿ya? Detectores, su función es convertir la energía de rayos X recibida en una señal eléctrica.
para decir al detector que, de qué son los detectores actuales, hoy día son de, son sólidos, ¿ya? Son tierras raras, ¿no es cierto? Y antiguamente los primeros detectores eran de xenón, esos eran gaseosos. De nuevo. Se nos fue. Sí, igual. ¿Quién lo mató? ¿Dónde está el cuerpo? Creo que el Hans. Me ven más nítido, ¿no? Me cambié de computador. Mira que está el otro, hay que botarlo. El otro es un tarro, hay que botarlo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el que quiera venir a buscarlo ahí a la calle, lo viene a buscar. ¿Ya? Me aburrió ya. Bueno, este tenemos acá. Este es un Mac, así que no lo, la tecnología a veces me sobrepasa. ¿Mm? 70. No, mucho. Ahí estamos. ¿Mm? Estamos que estos son detectores, ¿ya? Su función es convertir la energía de rayo X recibida en una señal eléctrica proporcional a la absorción, ¿ya? Densidad. Acá trabajamos con diferencias de coeficientes de detonación lineal. ¿Se acuerdan ustedes en lo que es radiología? Siempre se habla con el concepto del mu, que es coeficiente de atenuación lineal de un elemento, que depende del Z y depende de la energía, de voltaje, ¿no es cierto? Y de los tejidos. Son cerca de 1000 células de detección colocadas al lado, sobre un arco frente al frente del tubo rayo X. Estos se ponen enfrente del tubo rayo X, ¿ya? Entonces, estos son simples, ¿ya? Vale decir que el rayo avanzaba y era una sola hilera de detectores. En realidad es una hilera. Ustedes la ven acá, una hilera, ¿ya? En cambio, acá ustedes tienen el ejemplo, cómo se representa dos hileras de detectores. Por lo tanto, el segundo escáner que salió, digamos, fue con dos hileras de detectores y se le llamaba dual, ¿sí? Compuesto por dos hileras de detectores que anterior, pero dispuestas en dos filas. Vale decir que en este ejemplo el tubo giraba una vuelta y solamente salía un corte en el computador. Si giraba una vuelta, salen dos cortes, ¿ya? Y aquí si uno los cuenta acá, hay uno, dos, tres, me parece, son 16, ¿ya? 16. Vale decir, acá hay 16 hileras de detectores. Vale decir, el tubo si da una vuelta, puede generar 16 imágenes, ¿ya? Pero cuando ya parten, vienen a ser de 16, 64 canales alumnos, no le crean mucho al computador. Yo les dije en la clase anterior, uno puede disponer, y hay exámenes que en realidad no necesitan los 16 o los 32 o los 64 cortes de una vez. Tienen la capacidad para hacer un máximo de 64 canales si son de 64 o de 128 canales si son de 128, pero eso no significa, ejemplo, que para un tag de cerebro, que un tag simple de cerebro, vayan a ocupar los 128 canales. Generalmente ocupan los del centro, que son 2, 4 o 8 canales, o 16 canales, o 16 cortes por una vuelta. Pero la capacidad máxima para este caso sería de 16, ¿ya? Son hileras, acuérdense, hilera, pero un solo corte, ¿ya? Dos hileras, digamos, al lado derecho-izquierdo, un solo corte, no al derecho-izquierdo, digamos, estos están vistos desde el costado del tubo, ¿ya? Desde el costado del gantry, ¿ya? No desde frente, no de adelante, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces, eso para que quede el concepto, cómo es la disposición de los detectores, ¿ya? Y hoy en día, vuelvo a repetir, anteriormente les dije que los primeros, históricamente, eran de xenón, que era un gas, ¿ya? El rendimiento era prácticamente un 70%, y esos detectores, en realidad eran cavidades llenas de, por debajo, de un detector, que era xenón, y con el tiempo se iban agotando, por lo tanto había que recargarlos. Hoy en día son todos componentes sólidos, ¿ya? El sistema de adquisición de datos, DAS, ese sistema de adquisición de datos constituye el mecanismo de interfase entre la producción de los rayos pasan al paciente, ¿no es cierto?, y la unidad central que se encarga de reconstrucción de la imagen, ¿ya? Los rayos que salen, la intensidad incidente, la emergente, ¿no es cierto?, que llega a los detectores, desde ahí empieza el proceso que se denomina DAS. Este DAS recibe la señal electrónica, ¿vale? Es decir, la señal electrónica es la señal. Primero, acuérdense que un detector
sólido se comporta como un detector de centelleo, ¿cierto? Que tiene un fotomultiplicador, y ese multiplicador, esa señal lumínica, la transforma en señal eléctrica. Entonces el DAS recibe la señal eléctrica, que le envían los detectores, el detector envía la señal eléctrica una vez que ya pasó por el proceso de la luz, ¿no es cierto?, el proceso de la amplificación, y llegó, recién ese proceso amplificado se transforma en señal eléctrica. La señal eléctrica que envía los detectores se convierte en esta señal en un formato digital. ¿Qué es lo que es un formato digital? Que es el binario, ¿no es cierto?, que se transforma en número, pero solamente a dos números, que es el 0 y el 1, ¿ya? Necesario para el tratamiento al ordenador o reconstructor, ¿no es cierto?, le llegan solamente señal digital, y esta transmite la señal convertida en una unidad central. Lo transmite y en ese computador se hacen un montón de algoritmos, que son ecuaciones, matemáticas, un montón, son cientos y miles de cálculos que se hacen en segundos, ¿ya? Pero eso nosotros no nos metemos en eso, lo vamos a describir, vamos a ver cómo son las fórmulas matemáticas, pero el tecnólogo no tiene por qué saber cómo calcular, digamos, datos para generar la imagen. Solamente tenemos que tener el concepto, por lo menos, claro. Bueno, el generador de alta tensión, hoy todos los generadores tienden a ser más pequeños. Este es un generador que está fuera del equipo, en realidad hoy en día es es la mitad de esto. Y en realidad, acá en un escáner tendríamos dos generadores de tensión, que es uno externo y uno interno. Acuérdense que dentro del gancho hay uno ya, ¿ya? Y por fuera hay otro. Por lo tanto, es un sistema de alimentación mixta, uno externo y otro interno, para decir que acá se genera alta tensión, y esa alta tensión va por cables de alta tensión al gantry, y acuérdense que la tensión llega por una escobilla al anillo deslizante, por una escobilla, ¿no es cierto?, que es un sistema que toca, ¿no es cierto?, el anillo, y le entrega la energía, ¿ya? Vale decir que hay un transformador de alta tensión que está afuera, digamos, y otro que está, esto va alimentado por cables de alta tensión, que llegan a través de una escobilla a conectarse con el anillo, ¿ya? Y dentro del tubo hay otro transformador de alta tensión, ¿ya? Y le dije que un transformador de alta tensión pesan como, los que están internos acá, como 90, 100 kilos, más el tubo que pesa como 50 kilos más los detectores que son más livianos, ¿no es cierto? Y tenemos también el motor que hace girar, hace ingresar aceite para enfriar el tubo. Todo eso gira alrededor del paciente. Más todo el sistema eléctrico que alimenta, ¿no es cierto?, tanto las tarjetas computacionales como todo lo que es el DAS, que generalmente representan como 300 kilos que giran alrededor del paciente. El paciente no se da cuenta que alrededor de él están girando aproximadamente como 300 kilos, están a gran velocidad. La mesa o camilla del paciente es una mesa estrecha que se desliza hacia adentro del gancho. Si esto tiene, ejemplo, mide como 70 centímetros todo el área esta, esto debe medir 50 centímetros, 60, no mide más porque tiene que ingresar a través de este gantry, ¿ya? Hacia el gancho. Y donde se posiciona el paciente quedando lo más inmóvil posible para realizar el estudio. Acuérdense que cualquier movimiento me va a generar una imagen mala, movida, ¿no es cierto? Ordenador. El ordenador o reconstructor, yo le llamo yo, ¿no es cierto? Que en realidad aquí no está. Físicamente, hoy en día es una cajita pequeña que está al lado del... la misma cajita que tienen ustedes en su casa, un poquito más grande, que hace todas las veces de lo que el que recibe todo el sistema digital que viene del interior de la sala, ¿ya? Es el encargado de la reconstrucción de la imagen, utilizan procesadores muy potentes, permitiendo que la imagen se obtenga en pocos segundos. Yo le dije que casi es al instante, ¿ya? Mientras el tubo está girando, está tomando la imagen, está saliendo la imagen acá, ¿ya? Está saliendo acá la imagen, ¿ya? Gira el tubo ya, el paciente inmediatamente en segundos sale ya la imagen reconstruida. De toda la física que pasó, ¿no es cierto? El tubo giró, lanzó radiación, la radiación fue absorbida en el paciente, llega a los detectores, ¿ya? En un momento hay una lectura, en otro grado otra lectura, en otro grado otra lectura, y así sucesivamente son miles de lecturas para hacer un corte, por lo tanto, súmenlo, todas las lecturas cuando se hacen 10 cortes, 20, 30, 300 cortes. ¿Ya? Son muchos, cientos y miles de cálculos que realiza este ordenador para que todas estas lecturas puedan ser transformadas en una imagen, ¿ya? Permitiendo que la imagen se obtenga en pocos segundos. El proceso de reconstrucción es matemático. Ya le dije, Radón es uno, pero hay otros matemáticos más aparte de Radón, ¿ya? Y se basa en una serie de procesos algorítmicos. Algoritmos, ¿no es cierto?, son cálculos matemáticos, ¿ya?
y muchos, son cientos y miles de cálculos, recopilando las señales enviadas por el DAS. ¿Ya? Por eso que estos procesos, antiguamente la computación era tan lenta que tanto en la adquisición, que era el girar el tubo alrededor del paciente, sumado más al procesamiento, cada imagen salía, una imagen sola, una como la que está en pantalla, se demoraba como 5 minutos en realizarse tanto la vuelta, que era como 2 minutos, más la imagen para que aparezca en el computador. A los 5 minutos, una vez que daba el tubo una sola vuelta, generaba un solo corte, y un corte grueso, de 1 centímetro aproximadamente. ¿Ya? Sistema de almacenamiento de datos, esto es distinto a esto ordenador, y el sistema de almacenamiento de datos donde yo almaceno toda la información. ¿Ya? El sistema de almacenamiento de datos e imagen está generalmente compuesto por uno o más discos magnéticos. ¿Dónde se realiza? ¿Dónde se realiza el...? El almacenamiento. Acuérdense, les dije que los almacenamientos de los equipos, uno se da cuenta cuando trabaja en esto, que a los 100 exámenes más o menos el disco se llena, ¿no es cierto? Y nos pide auxilio, ¿ya? En ese caso, lo que hay que hacer con el disco, hay que irle borrando los exámenes más antiguos, ¿ya? En un hospital donde se hacen 40, 50 exámenes diarios, a los 3 días prácticamente, 40 por 3 son 120, ¿no es cierto? En 3 días tiene que ya, le está pidiendo el disco que lo desocupe, ¿ya? Entonces, por eso que estos computadores, por sí solos, tienen que tener otro respaldo, ¿ya? Toda la información que está acá, yo la tengo que pasar a otro respaldo, ¿ya? Uno cuando termina el examen, manda a varios lugares las imágenes. El tecnólogo termina el examen, lo manda a un respaldo, que es un computador más grande, ¿no es cierto?, dentro del edificio donde está el escáner, y lo manda a las unidades de informe, ¿ya? Entonces, ahí uno envía las imágenes a varios lugares, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro, porque el equipo no te va a soportar más de 100 exámenes, le digo un ejemplo, 100 o 150 o 200 exámenes, dependiendo del examen, ¿ya? Si son puros exámenes de cerebro simple, pueden ser 200 exámenes, pero si son exámenes de angiografía, abdomen trifásico, que tiene mucha más información, disminuye la cantidad de exámenes. Entonces, siempre, bueno, y esa alerta aparece en el computador, no te deja trabajar, no te deja avanzar, por lo tanto te dice, te da un mensaje, disco duro lleno y hay que ir vaciando el computador. Eso para que lo tengan siempre en datos. Pero eso es con respecto al sistema de almacenamiento de datos. Componente de un tomógrafo, consola de mando, una consola del operador típica, contiene controles y monitores y permite al tecnólogo médico modificar los factores técnicos. Hoy en día los factores técnicos están todos automatizados. Usted aprieta la tecla, tac de cerebro, está cerebro y le dice cerebro pediátrico, de pediátrico le dice 0 a 1 año, 1 año a 2 años, 2 años a 10 años, y va a elegir la opción. Y le dice cerebro adulto. Usted aprieta la tecla adulto y ya no tiene nada que modificar, ¿ya? Ahora, si ingresa un paciente monitoreado, ¿ya?, con un paciente que está con malas condiciones, bueno, ahí uno va a tener que adecuar las técnicas. Ahí uno adecua las técnicas. Pero si es un paciente típico sin ningún problema, basta con ubicar en el computador el examen, ¿ya? Un abdomen, incluso aparecen dibujitos dentro del computador, un abdomen, que aprieta la parte del abdomen, y ahí aparecen las varios protocolos de abdomen, ¿ya? Abdomen para trifásico, solamente 2 fases, 3 fases, tiene todas las opciones para elegirla, o sea, vienen casi automatizados. Sistema de enfriamiento, esto es importante, permite mantener al tubo rayos X y demás componentes a una temperatura operativa, ¿ya? El enfriamiento del tomógrafo consta de 2 partes, un enfriamiento interno que les dije que estaba ubicado, ¿dónde? Dentro del gantry, y otro externo. El externo, vamos nuevamente a la lámina donde me muestra esta parte. Este es un enfriamiento interno, el que está acá al lado, ¿ya?, que enfría al tubo que está acá arriba, ¿no es cierto? Y mediante una cañería, ¿no es cierto? Acá este tiene un motor, igual que el motor de los autos, ¿no es cierto? Que tiene pasa el agua para el radiador, este pasa por un motor, y el motor hace girar el aceite que gira constantemente por acá. Ese es interno, porque está dentro del gantry. Esto de acá ya son externos, ese es enfría, pero este no se mueve, está en forma externa. Está dentro del gantry, pero está en forma externa. Ese no se mueve. Este se enfría con unas cañerías con agua, ¿eh? Entonces están conectadas a un agua que pasan afuera a un refrigerador
¿ya? Que se llama chiller, ¿ya? Que está generalmente fuera de la sala, incluso en el patio, en el techo de la instalación. Y este tiene unas cañerías que hacen girar agua helada por el ventilador, por lo tanto, lo que tiran estos ventiladores es agua helada, porque les llega agüita helada a un sistema y este sistema lanza aire por unas cañerías, a través de unas cañerías donde está pasando agua helada y enfría todo este sistema, ¿ya? Este es externo. Y después más la refrigeración que tenemos en la sala, que es un aire acondicionado externo, cualquier aire acondicionado de cualquier parte sí va a servir, y ese se le denomina refrigeración externa. Pero la interna, vuelvo a repetir, está dentro del, gira alrededor del paciente, ¿ya? Componentes del tomógrafo, ahí tenemos la camilla, el gantry, estos son equipos antiguos, eran más cuadrados, parecidos a los autos cuadrados, ¿no es cierto? Hoy en día son más aerodinámicos, son redonditos, bien finitos, bien bonitos, ¿no es cierto? Y esto es lo que se tenía anteriormente. Acá estaban las controles de esto, acá no se mete el tecnólogo, acá supuestamente iba el transformador de alta tensión, iban los controles eléctricos de todo el sistema, ¿ya? Hay unos sistemas de cables que van por debajo del piso o por la pared, que generalmente van conectados así con unas canaletas, y son las que llegan a la sala. Entonces hay que tener siempre, cuando se va a instalar un equipo, un sistema de canaletas que tienen que ser autorizados por el sistema eléctrico. Todo esto está medido con normas, ¿no es cierto? Que tienen que regirse por normas, tanto sanitarias que para el equipo, ¿no es cierto? Y por normas de radioprotección que los da la seremía, y también normas eléctricas, que esto tiene que estar todo bien resguardado. Conceptos y parámetros en el tomógrafo computarizado. Los parámetros son los siguientes. A repasar, campo de visión. Los que hemos hecho el laboratorio, ya vimos ya que los campos de visión se refiere, ahí está el significado, field of view, por eso se llama FOV, F-O-V. ¿Ya? Acuérdense, FOV es un concepto ya... Para todas las imágenes computarizadas, en este caso FOV para escáner, el mismo término lo van a encontrar en resonancia magnética, el FOV. El tamaño del área de estudio. O sea, el área de estudio siempre, ejemplo, el cráneo mide 12 por 16 centímetros, por lo tanto el área de estudio va a ser más que eso, va a ser 20 centímetros más o menos el área de estudio, y ese va a ser el FOV. Nosotros vimos que en los ejemplos que vimos en el taller, en el cerebro teníamos un FOV de 21. Pero si un abdomen, el FOV, ejemplo, si el abdomen mide 40 por 30, el FOV va a ser 50 por 50. Entonces, más o menos ese es lo que se denomina el tamaño del área en estudio con campo de visión, determina el diámetro del corte, ¿ya? El tamaño del corte, ¿ya? En matriz, ya se refiere a un conjunto de celdas, ¿ya? Cualquier imagen hay que imaginársela que está formada por celdas. Cualquier imagen que nosotros veamos en el escáner está formada por un conjunto de celdillas, ¿ya? En filas y en columnas. Esto hace un cuadriculado. Y sus dimensiones son variables dependiendo de cada equipo. A cada celda le responde un punto fijo de la imagen. El número que hay en el interior de celda corresponde al brillo o intensidad que ese punto, de ese punto. Acuérdense que cada cuadrito se llama píxel. Acá está el significado de píxel. El cuadrito que representa cada matriz, los cuadritos pequeñitos que se forman en el medio, se le denomina píxel. En el momento en el cual se forma la imagen, en ese píxel, en ese cuadro, tenemos una densidad, ¿no es cierto? O número Ahnfield, o número CT, y se forma la imagen punto por punto, píxel por píxel, y al final se forma, si se llena la matriz completa, se va a formar una imagen. Cada una de las celdas que la componen se denomina píxel, ¿ya? Que corresponde a la representación. Es la cara visible, podríamos decirle, que es la representación bidimensional del volumen de tejido, ¿ya? ¿Y cómo se le denomina el volumen de tejido? Voxel. Voxel, acá está. Voxel, entonces, es el volumen, ¿ya? Unidad cúbica que compone un objeto tridimensional. Esto ya es tridimensional, ¿cierto? Constituye la unidad mínima procesable de una matriz tridimensional. Y es el equivalente al píxel de un objeto 2D. Entonces el píxel es un cubo. Un cubo como esa representación, yo lo voy a dibujar como un cubo, ¿ya? Tiene un alto, un ancho y un espesor también, ¿ya? Un alto, ¿cierto? Y un espesor, ¿ya? Y ese espesor va a depender del espesor del corte. El corte puede ser de 2 milímetros, de 4 milímetros, y eso va a ser la profundidad del voxel, ¿ya? En tomografía computarizada corresponde al volumen de tejido, que se define según el tamaño del píxel, multiplicando
ejemplo, por el grosor de la sección, estudiada por el barrido. Ahí está, el grosor de la sección, dependiendo, ¿no es cierto? El voxel ya depende del grosor de la sección. Y dije en los talleres que cuando un corte es muy finito, ejemplo 0,5 milímetros, que son los cortes más finos que puede hacer un escáner, aparecían granulosos. Me preguntaban, ¿pero por qué, profesor, va a aparecer granuloso si es finito? Es porque al ser tan delgado, tiene menor cantidad de información, muy poca información. Si un corte de 0,5 yo lo junto con otro más, junto un corte de 1 milímetro, ya va a tener ese de 1 milímetro el doble de información que uno de 0,5. Y si el corte lo hago de 4, va a tener 4 veces más información, o sea, me va a rellenar un píxel 4 veces más con información, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de información, mayor cantidad de ennegrecimiento o de blanco en ese píxel. Por lo tanto, cada vez que engroso el corte, yo voy eliminando la granulidad, ¿ya? La granulidad, que en realidad uno quiere una imagen perfecta, y la imagen perfecta no es la más fina, sino que, y tampoco es la más gruesa. Generalmente una razonablemente buena va a ser una imagen de 2 milímetros o de 1.5 milímetros o de 2,5 milímetros. ¿Ya? Hasta 3 milímetros es una imagen buena. Unidades Anfield, se le puso también a lo que se denomina unidades TC. ¿Ya? Es una escala que representa la capacidad que tiene cada parte del paciente para tomar radiación. Va desde menos 1000 aire al 1000, al más 1000, ¿ya? Que sería el hueso compacto. ¿Ya? El metal acá está malo también, ¿ya? Porque si es más 1000, da artefactos. ¿Eh? Es más de 1000, un metal daría 2000, digamos, y te da artefactos. Y cero, acuérdense lo que vimos, ¿no es cierto? El cero, que es un gris oscuro, representa el agua, ¿ya? Toda esta escala se puede observar en un monitor otorgándole un tono de gris diferente. Sin embargo, el ojo humano solo puede distinguir 20 tonos. Yo le dije 20, 40 tonos de grises, no puede distinguir más. Por lo que debemos variar la escala para poder visualizar solo ciertas partes. Les mostré en taller, ¿no es cierto? Yo a los alumnos que les toca taller hoy día, lo vamos a volver a mostrar, que mi ojo solamente, si está el corte está representado con una ventana cercana a cero, ejemplo, un nivel de ventana de 30 a 40, y una ventana de 200, mi ojo solamente va a ver parénquima, ¿ya? Va a ver el hueso, pero en el hueso no voy a poder representar patología, no voy a ver sutura, no voy a ver tabla externa, tabla interna, no, porque está hecha solamente para la ventana, para ver parénquima cerebral, ¿no? Y si yo quiero ver fractura, tengo que la ventana cambiarla, ¿no es cierto? Desde más de un nivel de ventana de más 35, más 40, hasta más 1000, para poder visualizar lesiones óseas. Entonces, esa es la capacidad del computador. El computador me puede entregar más de 2000, o sea, si va de menos 1000, a 1000, más de 2000 tonalidades de grises, ¿ya? Y como mi ojo está capacitado solamente para ver 20 o 40 o menos, ¿no es cierto? Tengo que trasladar yo las ventanas con el computador para poder visualizar lesiones en el aire. Ahí tengo que ir con la ventana a menos 600, menos 800, y cuando hay lesiones óseas a más 1000 o más 800, que para ver lesiones óseas, ¿ya? Ya, esto es importante, esta escala, alumnos, ¿ya? Acá están los conceptos, parámetros de tomografía, ¿ya? Entonces, ya. Bueno, esto es importante, el ojo humano no ve más de 20 a 40 tonos de gris, ¿ya? No ve más que eso, no está capacitado para ver más tonalidades de gris, ¿ya? Se dice que el esquimal, dentro de su blanco, que él ve todos los blancos, él va a distinguir más blancos que una persona que vive, ejemplo, en el centro del planeta, un paciente que vive cerca del Ecuador, ¿no es cierto? Si va a Alaska, ¿no es cierto?, y se junta con los esquimales, no va a poder detectar hielos que a lo mejor son peligrosos y no. En cambio, un esquimal, como vive en ese ambiente blanco, va a distinguir más cantidad de colores blancos, ¿ya? Y por eso, vuelvo a insistir, el ojo humano no ve más de eso. Y el equipo está capacitado para poder visualizar tonalidades de grises de más de 2000, ¿ya? En realidad los equipos hoy en día van, te enseñan más 3000, menos 3000. Esto está como literatura, esto se queda estable, por si acaso, ¿eh? Lo que es más 1000 y menos 1000, pero los equipos ustedes se van a dar cuenta que tienen más de 1000 y menos de 1000 también. Lecturas para ennegrecimiento.
Bueno, acá esta escala es importante. Porque acá tenemos el agua, que está en el centro, y a ese gris, que es el agua, se le da como medición cero. Cero, ¿qué cosa? Unidades Amfield, ¿ya? O cero, número CT, lo mismo, ¿ya? Entonces está el cero para el agua. Sobre el agua están todos los tejidos, ejemplo de los órganos. El riñón tiene más 25, ¿no es cierto? El páncreas más 30, por ahí. El hígado, pero están cercanos, más 40. Los músculos están ahí también, ¿no es cierto? La sangre coagulada ya escapa. La sangre coagulada, a pesar de que todos estos órganos tienen sangre, pero es una sangre que está circulando y está irrigando al tejido, prácticamente es parte del tejido la sangre. Pero cuando la sangre sale de un vaso, se llama, es una hemorragia, ¿no es cierto? Puede ser una hemorragia dentro del parénquima del cerebro, puede ser una hemorragia en el abdomen, en cualquier parte puede haber una hemorragia como patología. Esa sangre coagulada ya va a dar mayor cantidad de unidades Amfield, ¿ya? Ejemplo, acá 60, 70, más o menos la sangre coagulada. Esa diferencia que es mínima, ¿no es cierto? El tejido cerebral está por acá, está entre 30 y 50. Esa diferencia que es mínima, trabajando con ventanas de partes blandas, va a ser blanco para mí. Se va a ver blanca la imagen, ¿ya? En la imagen con ventanas de partes blandas, ese solo diferencia de más 70 UH, esa imagen de sangre coagulada, que son las hemorragias, se va a ver blanco. Cuando, a medida que avanza el curso, vamos a ver también esas hemorragias típicas en intracraneales, ¿ya? Tejido mezclado. Y acuérdense que todo esto es tejido mezclado con grasa, siempre tenemos tejido y grasa alrededor, y se pueden visualizar las imágenes. El agua en el cerebro es importante, les dije, porque el agua me separa a mí las estructuras que tienen densidad muy parecida, que son la sustancia gris, sustancia blanca, tienen densidades muy parecidas. Por lo tanto, el agua me va separando el cerebro en ciertos cerebelos, en lóbulos frontales, lóbulos temporales, ¿no es cierto? Cisuras interhemisféricas me separan el cerebro en dos. Entonces, el agua la tengo, es una buena densidad o líquido para poder distinguir los órganos. Me facilita a mí la visualizar la anatomía. La grasa está por acá abajo, menos 60, menos 40, por acá abajo, es negativa, ¿ya? Y el aire estaría acá, menos 1000. El tejido del pulmón está entre menos 400, menos, acuérdense que el tejido del pulmón tiene arterias, tiene venitas también, ¿no es cierto? Y tiene aire, ¿ya? Y el aire puede llegar solito, el aire solo sería a menos 1000. Pero el aire con parénquima es más 800, o sea, perdón, menos 800, menos 600. El hueso compacto estaría acá arriba. El hueso compacto sería en más 1000, más 800, depende del compacto, ¿no es cierto? De un paciente joven, robusto, atlético, ¿no es cierto? Deportista, va a ser más 1000, pero el hueso compacto de un abuelo, de una persona de tercera edad, va a ser más 800, más 900. Después el tejido trabecular, que está acá, ¿no es cierto? Estaría por acá, más 500, más 400. Pero, ¿no? ¿Por qué? Porque el tejido trabecular tiene mucha grasa y tiene mucho tejido vascular también, ¿ya? Todo lo que es trabécula. Hay mucho capilar sanguíneo y mucha grasita alrededor, y eso se mezcla con las trabéculas, que son óseas, y tienen esta densidad distinta, ¿ya? La grasa está acá, ¿no? Es negativa, menos 70, 80, estaría la grasa. No confundir, la grasa a veces se confunde con el aire, y no tiene nada que ver, el aire es mucho más oscuro, ¿ya? De hecho, lo vimos en las clases, vimos aire en las cavidades, y vimos grasa en los pómulos, ¿no es cierto?, o grasa en la parte posterior, en la nuca, ¿no es cierto?, debajo de la piel, que se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces, en los talleres, por lo menos el primer objetivo del primer taller era distinguir estos tejidos, ¿ya? El tejido, la grasa, el hueso compacto, el hueso esponjoso a través de la ventana ósea, ¿no es cierto?, los espacios líquidos, el parénquima que tiene un gris más radiodenso, ¿ya? Y hablamos también de que acá el vocabulario en escáner es radiodenso e hipodenso, igual que una radiografía, ¿ya? Hiperdenso, hipodenso, ¿ya? Cuando es hiperdenso sería el hueso, ¿no es cierto? Cuando es hipodenso sería más grasa, ¿ya? Bueno, acá tenemos concepto de la ventana. Hablamos cuando es el ejemplo, hay una ventana de cero, ¿ya? Que es el agua, y el cerebro, dije que tenía un nivel más o menos de 35, que sería justo acá, 30, 35, 40, ¿ya? Y más o menos es donde se visualiza lo que es sustancia gris, sustancia blanca. Eso se le denomina el nivel de ventana, ¿ya? Ventana se refiere a la gama de densidades cuyos números Amfield, que son los ennegrecimientos referidos a los tejidos del cuerpo humano, van desde menos 1000 hasta más 1000.
pasando por el cero, que es, corresponde a la densidad del agua. El cero corresponde a la densidad del agua, ¿ya? Tomada como referencia, pueden variar en funcionamiento, en función del aparato. Si el equipo está, no está regulado, tiene que dar cero el agua, debe ser el agua pura. Esta es la amplitud máxima de la ventana. El más 1000 corresponde al aire, y el menos 1000 corresponde al aire, y el más 1000 corresponde, es un hueso compacto, por ser caso. Conceptos parámetros de tomografía computarizada. El intervalo. ¿Qué es lo que es el intervalo? El intervalo. Determina la distancia entre un corte y otro, ¿ya? Ejemplo, no es lo mismo, un corte que está, ejemplo, contiguo, o sea, es, ejemplo, de un milímetro, digámoslo a mejor, de 5 milímetros. Vamos a un ejemplo, un corte de 5 milímetros que está contiguo al otro, o sea, 5 milímetros, y a el que le sigue está en el corte 5 milímetros a continuación de él, ¿no es cierto? Corte por corte, uno sin despegarse, ¿ya? Uno tras otro, ¿ya? Eso es un concepto ya que está un corte detrás del otro. No hay ningún milímetro que lo separe, ¿ya? Es posible dejar una gran distancia entre corte y otro, ¿sí? Lo que nos dejaría zonas sin posibilidad de estudiar. Pero también se pueden hacer cortes continuos. Ejemplo, corte continuo significa que va un corte detrás del otro. También yo puedo tener un corte y dejarle una distancia entre otro corte. Dejo uno o dos milímetros separados y viene el otro corte. Eso significa que va a tener una separación, y ese espacio que no se estudia, no se va a estudiar. Vale decir, si hay una lesión en ese espacio, no se va a estudiar. Así que lo ideal en los escáneres es que se pueda hacer estudios continuos. O sea, corte el otro inmediatamente a continuación del otro, que no se quede ningún área, ningún milímetro sin estudiar en una estructura, como podríamos llamar, ¿ya? El intervalo está relacionado con el movimiento de la mesa. Eso tiene que, el intervalo está relacionado con el movimiento de la mesa. H, el grosor del corte, determina el volumen del voxel, vale decir, el grosor del corte, como les dije en las clases anteriores, la imagen que nosotros hemos visto en el cerebro, ¿de cuántos milímetros era? Era de 2 milímetros, 2 milímetros. Entonces, en ese corte hay que entender lo que nosotros estamos viendo en la imagen, es una imagen bidimensional, dos dimensiones, pero es la representación de una imagen, de un corte tridimensional, que tiene un espesor, en este caso un espesor de 2 milímetros. A eso se le denomina voxel, que es ese espesor, la cara visible del voxel, le dije, es lo que se ve, que es el píxel. Pero hay que entender que ese corte tiene un espesor, no hay cortes planos, no existe, ¿no es cierto? Siempre tienen que tener un volumen, un espesor, ¿ya? Entonces eso se denomina voxel, lo que es lo mismo la anchura del corte. O sea, el corte de ese corte, la anchura, el ancho que tiene es de 2 milímetros que vimos en escala. ¿Qué es lo que se denomina un corte? Una rebanada. Una rebanada, el ejemplo de una rebanada, ejemplo, siempre se le da el ejemplo de la cecina, ejemplo, jamón. Una rebanada de jamón es un corte. Y esa anchura, ustedes lo piden, lo quiere delgado, lo quiere grosito, la anchura generalmente, razonablemente, para comerse un sándwich con jamón es de 2 milímetros, 3 milímetros. Hay que entender que ese corte que uno ve en la pantalla tiene ese espesor, es un volumen, ¿ya? Tiene un volumen, ¿ya? Eso se llama también slice, ¿ya? Slice, corte o slice. Se mide en milímetros, ¿ya? Pueden 2 milímetros, que es más finito, pueden ser las de abdomen, se entregan de 3 milímetros, y también pueden hacer entregas de 5 milímetros, los exámenes antiguos eran de 5 a 10 milímetros. Concepto parámetros de tomografía computarizada. El KB, el KB LMA. Ya vimos un ejemplo que el KB de un cerebro era de 120 y se estaba disparando a 300 MA. Alta la tensión y alto LMA. Acuérdense que en radiografía nosotros empleamos 300 MA para una radiografía de columna y el quinto espacio lo tomamos con 300 MA. ¿Ya? Y todas las otras radiografías de mano, dedo, son con 100 MA. ¿Ya? Y las radiografías de mano son con 40 kilos, ¿no es cierto? Una rodilla con 60 kilos, un hombro con 60 kilos, una columna cuando más 70 kilos, y el MA son 200 o 250, ¿ya? Son las características del disparo en KB y MA. Como cualquier aparato convencional, con la salvedad de que prácticamente el aparato ya tiene establecidos en forma protocolizada, ¿no es cierto? Estandarizados o automáticos para cada tipo de exploración, aunque se puede variar manualmente. Aunque se pueda variar, eso lo puedo hacer. El tecnólogo puede variar, una vez teniendo bastante el conocimiento del equipo, uno puede variar manualmente los parámetros, ¿ya? Cuesta
en primera instancia el alumno no creerá que usted va a llegar a un equipo y va a poder variar estos parámetros, ¿ya? Uno se atreve generalmente a variar poco los parámetros. Y después cuando uno va adquiriendo destreza, cierta habilidad y tiempo, ya empieza a mayor expertise, mayor experiencia en el equipo, y usted puede ir variando manualmente los parámetros. Pero le indico, cuando trabaja con pacientes con características normales, que les obedecen las órdenes, no hay complicación con los pacientes, quédense con la técnica automatizada. No van a tener ningún problema. Pero cuando ustedes adquieran una destreza ya, pueden variar estos parámetros. Tiempo. El tiempo de disparo corresponde al tiempo de barrido. Tiempo de barrido o también de la espira. Acuérdense, el tiempo de un cerebro, nosotros vimos, nos dimos cuenta que sale en un sector del corte la hora de inicio y la hora de término. En ninguna parte me dice a mí el tiempo que se ocupó para ese estudio. Y ninguna imagen la va a ver. Solamente ustedes la pueden sacar desde el primer corte hasta el último corte, restando la hora de finalización a la hora de inicio. Y ahí el corte el barrido completo, ¿no es cierto?, del cerebro fue de 10 segundos. 10 segundos con 300 mA es alto el MAS, ¿ya? Más sumándole los 120 kilovoltios, es prácticamente para ustedes que pónganse a calcular cuántas radiografías podemos tomar para equiparar a la potencia con la cual se hace un barrido, o, ¿no es cierto?, un barrido de escáner, ¿ya? Entre disparo y disparo existe un tiempo de espera, que corresponde al tiempo de reenfriamiento. Y este está relacionado con la capacidad de enfriamiento del tubo y con la técnica utilizada. Esto es antiguo. Esto de acá, entre disparo y disparo... Ah, perdón. No, sí, está bien. Existe un tiempo. El disparo se refiere al barrido. Entonces acá diría, entre barrido y barrido, ¿no es cierto? Existe un tiempo. Ejemplo, si yo hago un escáner de cerebro y quiero hacer la repetición inmediatamente, a lo mejor el equipo no me lo va a permitir porque va a querer enfriar el tubo, ¿ya? Por lo tanto, hay que esperar un tiempo, ¿ya? Pero cuando uno hace un disparo, ejemplo, de 10 segundos, y va a hacer uno con contraste, obviamente la demora del medio contraste en imponer instalar el colocar la jeringa, ¿no es cierto?, conectarla a la bomba inyectora, allá me demoro 1 o 2 minutos más, ya el tubo ya está enfriado para hacer la fase con contraste, porque siempre los cerebros a veces son sin contraste y después con contraste. Pero eso se refiere, que hay un barrido y otro barrido, no, a veces no pueden hacerse simultáneamente porque necesitan un tiempo de enfriamiento, sobre todo para el cerebro, que es donde más se calienta el tubo, ¿ya? El disparo existe un tiempo de espera que corresponde al tiempo de enfriamiento, y este está relacionado con la capacidad de enfriamiento del tubo y la técnica utilizada. Ejemplo, cuando ocurre con los equipos grandes incluso, que el equipo te dice, uno hace el planeamiento del equipo, cuando hace uno tres fases significa que uno hizo una fase simple, después sigue el tiro, una fase arterial, después viene una fase venosa, y la fase arterial van pegadas con la fase venosa. Ejemplo, cuando me toca un examen largo, un tórax, abdomen y pelvis, yo barro desde la pera, digamos, desde el cuello, hasta la zona sacro, hasta los tercios superiores del muslo. Eso tiene una medida más o menos para un paciente de 1,90 m, más o menos mide eso como 90 centímetros a 1 metro. O sea, vale decir, el tubo dispara, un solo disparo te demora como 20 segundos a lo mejor en atravesar todo. Y después voy a hacer lo que se denomina la inyección arterial y precedida de la venosa. Y eso significa que hay que hacer una inyección y se dispara el tubo, uno planifica, dispara el tubo y se demora 15 segundos para hacer una arterial. A los 60 segundos tiene que hacer el otro barrido, digamos. Y a veces, cuando uno está planificando, haciendo los cuadraditos acá, digamos, sobre el paciente, el equipo se pone los FOB que uno apunta, ¿no es cierto?, que los dibuja sobre el paciente, sobre el dibujito del scout view, que es como una radiografía del paciente, pone los FOB y el equipo arroja un cuadro rojo intenso, dice peligro. En ese momento, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Solamente esperar. O subir los pitch, pero si subo los pitch, hay áreas que no voy a estudiar. Y si el paciente viene por primera vez, tengo que estudiar todo. O sea, el pitch se emplea generalmente cuando hay un control. Cuando hay un paciente que tiene un control de algo que ya está estudiado, yo puedo ampliar los pitch, hacer corte grueso y hacerlo rápidamente, porque yo quiero controlar una lesión. Pero cuando el paciente viene por primera vez, yo quiero hacer el examen. Entonces lo único que tengo que hacer ahí es esperar.
y el mismo equipo, de repente, pum, esos rojos que estaba apuntándome en la pantalla, simplemente, va, se pusieron amarillo o se pusieron naranja, dependiendo del equipo, y me da el pase para hacer las espiras así en forma continua. Espiras o barrido, ¿ya? O barrido. Así que tener en cuenta eso también, ¿ya? Después está el concepto de scout view o escanograma. El scout view o escanograma es la imagen primera que se hace, que no es un barrido de escáner, sino que simplemente es una radiografía, ¿ya? Es una técnica en la cual se le hacen múltiples rayos X, ¿ya? Es una técnica en la cual se le hace un barrido de tubo al paciente, pero con el tubo detenido. O sea, vale decir, el tubo dispara como una radiografía y el paciente avanza por el gancho, sin que gire. Por lo tanto, lo que toma es una radiografía. Están los detectores, está el tubo, y vamos a tomar la radiografía. El tubo, el paciente avanza, de ejemplo, si es de cerebro, desde la base del vértice, y hace un barrido, y eso entrega la imagen, una imagen de un cráneo lateral y un cráneo frontal. Y eso se llama escanograma, o también se llama scope view, ¿ya? Que es una radiografía, es una imagen representada en la pantalla, y eso, sobre esa imagen se planean los exámenes. Y esa imagen generalmente no se manda. Si ustedes vieron el examen de ayer, nunca vimos un escanograma. En el curso más adelante vamos a ver escanogramas, ¿ya? Pero el escanograma no se manda, no sirve, no tiene ninguna... no tiene para el tecnólogo, para hacer el examen sirve, pero para el diagnóstico no sirve, solamente es para planear el examen. Es una técnica por la cual se hacen múltiples rayos X del cuerpo y diferentes ángulos en un periodo de tiempo corto. Evolución de la tomografía. Esto es como un repaso, ya lo vimos, primera generación. Un paciente, el tubo hacía traslación, rotación, y era un único detector con ni siquiera un abanico, sino que era un pincel de radiación. El colimador se colimaba hacia todos los sectores, se dejaba una colimación de 1 por 1 centímetro y se hacía un barrido, ¿ya? Generalmente se trabajaba con 180 grados solamente. Y ese es el invento, ¿ya? Desde aquí nace. El Onfield se ganó el premio Nobel con este equipo, ¿ya? Se demora como una hora en hacer 14 o 15 cortes, que son cortes que vienen de la base hasta el vértice. El segunda generación ya sí es un abanico, pero también hacía traslación y rotación, ¿ya? Pero unas de abanico a menos de 5 grados, y se pudo reducir el tiempo por lo menos a una media hora del examen, ¿ya? El tiempo de exposición bajó también, pero bajó a 2 minutos por cada corte. Igual eran cortes gruesos de 1 centímetro. 15 corte y el examen se terminaba. No era más, ¿ya? Y solamente se empleaba tanto el primera y segunda generación para TAC de cerebro. Haz de rayos X de tercera generación era una colimación mayor, ¿no es cierto? 25 grados, y ya los detectores eran más, ¿ya? Acá. Ese momento el concepto de la tercera generación, se acabó el movimiento de traslación, solamente de rotación. Rotaba el equipo. Pero, ¿qué era el impedimento de este equipo? Que estaba atado a cables de alta tensión que estaban fuera del gancho, ¿ya? Por lo tanto, los cables se estiraban y llegaban hasta acá, y el tubo tenía que devolverse nuevamente para llegar a su sector. Alcancé a trabajar con los de segunda generación, con los de tercera, cuarta y quinta, por si acaso. Entonces, de tercera, trabajé también con ellos. Entonces, la de rayo un poquito más en abanico, arco de detectores. El movimiento era solamente de rotación, ¿ya? Y el sistema ofrece muchas ventajas también. Aquí ya empezaron a hacer los escáneres de abdomen, tórax, abdomen y pelvis, pero era un solo corte y se le denominaba convencional. Ya vamos a ver la diferencia de lo que es convencional a lo que es helicoidal. Cuarta generación, muchos detectores. Quédense con el concepto este, porque este es el concepto que se trabaja hoy en día, pero con el tubo girando completamente. Solamente detectores enfrente del tubo, en la prolongación del abanico. Lo otro sería gastar plata nomás. En cambio, estos eran prácticamente detectores en los recintos de 60 grados, trabajé con ellos también, eran como 4.000 detectores, una fila única, en la cual el tubo igual estaba limitado porque giraba y los cables de alta tensión tenían que el tubo girar y volver a su lugar, ¿ya? Entonces, dos modelos, hay un rotación estacionario, había una rotación nutación, en la cual giraban los dos, ¿ya? En cambio, había unos detectores estacionarios y había unos detectores que también giraban, ¿ya? El tubo siempre giraba. Pero, el tubo, vuelvo a insistir, el obstáculo del tubo era que llegaba a un sector y tenía que volverse porque estaba amarrado, estaba conectado con los cables de alta tensión hacia un transformador de alta tensión externo acá. Y el de quinta es la modalidad actual. Quinta generación es el equipo helicoidal. Giro continuo del tubo a través de lo que se llama slim ring o
a anillos detectores. ¿Ya? Vale decir que el cable de alta tensión ahora solamente existe un cable de tensión y se conecta a través de unas escobillas que llevan el voltaje, ¿ya? Y le entregan el voltaje al tubo, digamos, en realidad no le entregan el voltaje al tubo, le entregan el voltaje a otro transformador que está internamente. Los dos transformadores ayudan a que le llegue un voltaje correcto al tubo rayo X y este va a generar la radiación y atraviesa al paciente y llega a un canal, a unos detectores igual que el de tercera, que están ubicados en forma perpendicular al tubo de rayo X. ¿Ya? Y a entender que adentro hay un transformador de alta tensión, hay sistema de enfriamiento, hay todo el sistema eléctrico para esto, hay sistema de tarjetas computacionales que están por detrás, o sea, todo gira alrededor del paciente, que son más o menos como 300 kilos que giran alrededor del paciente. Este es de quinta generación. Movimiento continuo, ¿ya? Que es gracias a unos anillos deslizantes que están, les llega, digamos, voltaje a través de una escobilla, ¿no es cierto? Y a la vez también hay anillos deslizantes que entregan datos, vale decir, a través de otra escobilla, en otro sector, por acá ejemplo, están orientando las escobillas de alta tensión, y por este otro lado están las escobillas que reciben información. Se conectan a uno de los anillos que son los que llevan información. ¿Ya? Y de ahí salen por unos cables de estos de teléfono, estos cables de que llevan la red al computador y a la televisión, ¿no es cierto? Que son iguales, Legrand incluso, la marca, que van a llevar el sistema de información al computador que se llama reconstructor, ¿ya? O ordenador. El tag helicoidal multicorte, último desarrollo de la generación de los tomógrafos, son versiones más desarrolladas de los tomógrafos helicoidales, ¿ya? Abre un gran abanico de aplicaciones de insospechada utilidad práctica clínica. Este es ejemplo de un equipo helicoidal. Acá está el sistema del operador, ¿no es cierto? Acá debería haber un vidrio plomado y acá se trabaja. Principios de tomografía computarizada, poco después de la introducción de la TC helicoidal, un problema se hizo evidente. ¿Qué cosa? El calentamiento de tubo. ¿Ya? En un examen de abdomen y pelvis, ejemplo, hay una capacidad de 3,6 por 10 elevado a 6 joules. O sea, es mucho el calentamiento que se produce por el giro continuo, ¿ya? El giro continuo, ¿ya? Del tubo. Y el ejemplo es lo que vimos en el primer laboratorio, son 10 segundos en una exploración, si se hacen exámenes con contraste otro, son 10 segundos más y eso va calentando mucho el tubo. Limitaciones impuestas por el calentamiento de tubo, valores de exposición, que son altos, el tamaño del corte también es fino, por lo tanto, al ser finito el corte, hacemos muchas más exploraciones. Imágenes con grano cuando son muy finos, ¿ya? El inconveniente es cuando se hace un corte muy fino, aparece con grano. Solución, tubos con mayor capacidad calórica. Es lo que vimos al comienzo de la clase. Los tubos hoy en día son fabricados en relación a la capacidad calórica de absorción. Son tubos de 4 millones, mientras más capacidad calórica tiene, más caro es el tubo. Un tubo de rayos X para un equipo helicoidal multicorte hoy en día vale alrededor de 50 a 60 millones de pesos nuevos, ¿ya? 50 a 60 millones de pesos nuevos, un equipo de tubos. Y los tubos duran igual que una ampolleta. El tubo es una ampolla de vidrio al vacío, ¿no es cierto? El tubo dura como un palo, más o menos, en un hospital donde se hacen 40 exámenes diarios, más o menos 3 años, 2 años y medio a 3 años, ¿ya? Vale decir, cada 2 a 3 años hay que desechar ese tubo porque se acaba, se echa a perder, ¿no es cierto? Tiene su vencimiento y hay que cambiar. Es lo más caro del sistema, ¿ya? Calculen 60 millones de pesos para reemplazar un tubo, ¿ya? Se aprovecha mejor en lo que es el tag helicoidal porque tengo una colimación mayor. Bueno, aquí tenemos el diseño y la exposición de los detectores. Este es el ejemplo de una hilera única, ¿ya? Y este es el ejemplo de una hilera de 1, 2, 3, 4, bueno, ahí tenemos la hilera, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 20 canales que están acá. Eso es monocorte y esto es multicorte, ¿ya? Multicorte, ¿ya? Así se representa, digamos, el escáner. Siempre visto desde el lado, ¿ya? La hilera está, hay detectores, ¿no es cierto? Es una hilera de detectores, pero es una hilera única. A eso se le denomina monocorte. Acá la hilera está, pero acá está representada cuatro hileras. Son de cuatro cortes, pero en realidad acá están 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, este es el ejemplo de un monocorte y este es de 16 canales o corte, 16 cortes que se hacen con una vuelta. ¿Ya? Esa es la representación de los detectores. Acá tenemos otra representación. Ejemplo, 20 milímetros. Bueno, acá tenemos una colimación que pueden lograr los equipos. Con una colimación de 2 centímetros, que es ancho, ¿no es cierto? Podemos hacer, ¿cuántos cortes? 16 también parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 cortes también, ¿ya? También podemos hacer el corte más fino de 10 milímetros, que es 1 centímetro, y podemos hacer 1, 2, 3, 4 cortes de 2,5. ¿Ya? Acá tenemos la representación de un canal de 16 canales también, pero con una anchura de 20, pero un corte finito en el centro de 1 milímetro y otros de 1,5 alrededor. Y acá está la representación igual de los mismos canales. Entonces, tenemos varios espesores, para que ustedes tengan el concepto. Puede ser un espesor único, pueden ser espesores más pequeños en el centro, menores espesores y estos. ¿Ya? El 16, el espesor mínimo es de 1 milímetro. ¿Ya? Estos son los de 16. Los de 64 son 0,5, para que ustedes vayan dimensionando. Mientras más cortes, el corte más fino que pueda realizar es mucho más finito. El 16 es de 1 milímetro. Tenemos entre detector y detector hay unas plaquitas que separan, que son unos separadores de los detectores. ¿Ya? Esto nunca lo ve el tecnólogo, por si acaso, esto todo viene sellado. Los detectores vienen en una, como a continuación está la lámina, esto, nosotros lo que vemos nomás es esto. Todo esto viene sellado, incluso esto también viene sellado, viene con una lámina, un plástico encima que no los deja ver los detectores. Por lo tanto, los detectores no puede haber ninguna pelusa, ninguna cosa del exterior dentro de ellos. Por lo tanto, estos vienen sellados. Uno, cuando los va a ver en el escáner, solamente ve una cubierta plástica. ¿Ya? Por lo tanto, esto está solamente para lo que es la teoría, pero en realidad uno nunca lo alcanza a visualizar así como detector por detector. Simplemente está todo sellado, es algo hermético. Láminas anti-scatter, que son las láminas que están entre detector y detector. Entre lámina de detector y detector. Y eso elimina la radiación dispersa. ¿Ya? Acuérdense que lo que llega acá es un rayo, los que están en el centro solamente es un rayo que llega, que es perpendicular. Los que llegan más a la periferia, acuérdense que llegan una leve angulación. Y para eliminar la dispersa, tienen un sistema montado que se llama láminas anti-scatter, ¿no? Para eliminar la dispersión. Acuérdense, los rayos centrales llegan perpendiculares y los de acá llegan un poquito angulados. Bueno, acá tenemos escáneres de 16 canales y más. Ahí tenemos 16, el que sigue. Pero pueden tener distintas aperturas. Es la colimación que tiene acá arriba. O sea, acá, acuérdense que en el escáner tenemos, con la incorporación de 16 canales, tenemos colimación arriba en el tubo y tenemos una colimación en los detectores. ¿Ya? Hay colimación en el tubo y en los detectores. Entonces acá tenemos cortes más finos de 0,62 milímetros, y acá más finos de 75 milímetros, y acá tenemos un corte más fino de 0,5 milímetros. Este es de 64 canales. El más finito. Señalización de imágenes de los tridimensionales de la tomografía helicoidal. Bueno, hay que entender entonces que la fórmula matemática, señor Rodón, el año 1917, ya había inventado esta fórmula, pero solamente era para trabajar objetos de una forma determinada, y él a través de cálculos matemáticos podía determinar, ¿no es cierto?, la forma de una bidimensional, de formas bidimensionales, poder, digamos, regenerar formas tridimensionales para esto. Y eso ya estaba en las fórmulas matemáticas, pero faltaba aplicarlos en pacientes, ¿ya? En el año 17, que es el Radón, las fórmulas matemáticas de Radón, sirven para hacer los cálculos que los hace el reconstructor dentro del ordenador o reconstructor, ¿no es cierto?, para generar las imágenes. Fourier también es otro, que no lo menciona en este texto, pero también acuérdense de Fourier. Bueno, y el número Hohenfeld, que es el número CT, tiene que ver con el coeficiente de atenuación lineal, uno de los factores, ¿ya? Que es intensidad de salida del rayo X y la intensidad de entrada por una constante, y el factor de el mu, que es coeficiente de atenuación lineal. Coeficiente de atenuación lineal es de absorción, ¿no es cierto? Un concepto que tiene que ver con la absorción de radiación X,
Y vuelvo a repetir que el coeficiente de la tensión lineal va a depender del Z del elemento y del voltaje. En este caso se trabaja con 120 kilos. Y se trabaja con Z, ejemplo, grasa, ya dije que es algo hipodenso. Y se trabaja con Z, ejemplo, calcio, ¿cierto? Un número elevado de número atómico. Por lo tanto, y también con agua y con densidad intermedia. Cada una de las tejidos tiene coeficiente de atenuación lineal distinto. Por lo tanto, nosotros lo que vemos en la imagen son distintos coeficientes de atenuación lineal que están representados en la imagen. Alumnos, con esto yo creo que termino para que quede bien claro el concepto de lo que es TAC convencional versus TAC helicoidal. El TAC convencional, yo acuerdo que les dije, era la mesa avanzaba 10 milímetros y se queda estática. El tubo giraba alrededor del paciente y hacía un corte de 10 milímetros. Terminaba todo el proceso, la mesa avanzaba nuevamente 10 milímetros y el tubo giraba alrededor del paciente y hacía el segundo corte. Avanzaba la camilla nuevamente, o sea, lo hacía en forma intermitente, ¿no es cierto? Eso se le denominaba convencional y eso era el equipo de primera generación, de segunda generación, de tercera y cuarta. No había un giro continuo. O sea, incluso el regular, el avanzar la mesa, yo lo hacía desde la consola, hacía avanzar la camilla. ¿Ah? Terminaba un corte, hacía avanzar y disparaba. Hacía otro corte, disparaba. Hacía otro corte, disparaba. O sea, eran cortes, yo hacía avanzar la mesa, se hacía el disparo. Se hacía el disparo. El tubo de disparo era con rotación, pero el tubo volvía a su lugar. Esto es convencional. Y hoy en día la helicoidal, simplemente el tubo dispara 10 segundos continuos y la camilla avanza, ejemplo, lo que vimos de la pera al vértex, y hace una sola exposición. Todas esta y esta otra, los datos iban al ordenador o al reconstrucción, ¿no es cierto?, al reconstructor, y se reconstruía la imagen. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Miren que nos pasamos con la hora. ¿Alguna consulta? ¿Consulta? ¿Alumnos me escuchan? ¿Estamos bien? Ya. Esto lo repetimos nuevamente, vamos a repetirlo nuevamente el lunes y así sucesivamente, ¿ya? Porque ese es el sistema del compromiso de los profesores con las clases, que hay que repetirlo todo. Y les dije, me pasé la hora, porque en realidad eran una hora y eran 30 minutos de consulta. Alumnos, lo espero al tercer grupo de taller para ahora, ¿ya? A las 4:20. Así que tenemos un recreito por lo menos, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta administrativa? ¿Nada? ¿Nada? No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Sí. En esto que usted va como a repetir las clases, ¿vamos a alcanzar a pasar todo el contenido? Que yo preferiría, no sé, avanzar lo más posible y aprender lo más posible. Bueno, perfecto. ¿Usted qué cree? Dice la mayoría. Yo avanzo. Si quieren avanzo, porque lo que pasa es que está estipulado, estoy leyendo un instructivo que se hace en las clases de una hora, tratar de darle importancia a lo más, digamos, tratar de acortar los contenidos, y ¿qué me dice? Pero tratar de no pasar todo lo que el 100%, porque con este sistema de Zoom es muy tedioso, ¿no es cierto? Pero si ustedes quieren, yo avanzo. O sea, si alguien tiene dudas, obviamente se puede repasar. Si los compañeros tienen dudas, yo avanzo si quieren. Ahora, si es que vamos a quedar cortos con materia y quizás no veamos cosas que sean importantes por estar repasando. A mí me interesa más la parte taller, porque esto de los conceptos y la parte de la máquina, bueno, se adquiere con la destreza en la máquina, ¿ya? Y me interesan los conceptos, lo que estamos viendo en taller, que es súper importante. Bueno, esto también, bueno, esto lo pueden repasar, esto está en todos lados, esto está en la nube, ¿no es cierto? Cualquier lado puede sacar información, yo lo único que trato es facilitar un poco más el concepto, y porque entiendo lo que es la imagen, pasé por toda esta generación, entonces yo trato de facilitarles más que nada el aprendizaje, más que nada eso, ayudarles a eso, porque esto todavía lo tienen en todos lados. ¿Mm? Si quieren yo avanzo la próxima semana, avanzo nomás. ¿Alumnos? ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo todos? Parece que no. ¿Sí o no? Bueno, eso... ¿Ah? Eso los dejo a ustedes. Conversenlo ustedes. Yo quieren que me plantee con el sistema que está instaurado como la jefatura. La jefatura hicieron, y bueno, en consenso con los estudiantes,
de que las clases iban a ser así, así, ¿no es cierto? Ojalá repetir las cosas, ojalá que sean 60 minutos de exposición más 30 minutos de pregunta, que yo me excedí en el caso de hoy día, ¿no es cierto? Y hay dos semanas de receso en la cual no se va a hacer clase, tampoco se puede hacer evaluación la siguiente, entonces hay un montón de trabas para poder hacer una... No, no son trabas, en realidad es un consenso que se llevó con los estudiantes, ¿ya? Pero si, de común acuerdo también dice, si se llega de un común acuerdo con los alumnos, se pueden variar las formas del aprendizaje. Así que si ustedes quieren que yo avance, avanzo. A mí me da lo mismo. Los dejo a ustedes, ¿ya? Los dejo a ustedes se planteen esas interrogantes, ¿ya? Así que espero al tercer grupo de taller a las 4:20. ¿Y ya son las 4:20 o no? Sí, faltan 4 minutos, ¿ya? Niño, entonces dejo el curso de cátedra y me reúno con el curso de taller, ¿ya? Voy a apagar este computador. Gracias. Voy a matar a otro computador, ¿ya? Niños, cuídense, fin de semana, cuídense y ahí planifiquen esto de las clases. Si quieren que yo siga, sigo con materia y no repito nada, ¿ya? Entonces, llegamos acá, a formación de imagen, ¿ya?